Hay quienes hacen un trámite bancario o un trámite financiero y le dicen, no, es que esto está en una lista de morosos. Bueno, ¿a quiénes incluyen en esta lista y cómo hago para salirme? Por eso trajimos al abogado Boris Molina Matthew. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Ítalo. Muchas gracias por la invitación y esperemos brindarle a la gente la información que necesita. ¿Cuáles son las causas en las que aparece el nombre de esta persona en esta lista de morosos? Bueno, ahí habría que aclarar tal vez en primer lugar que estas listas de morosos podrían ir en dos vías. Una primera vía, que es la que se establece dentro del sistema financiero, que los burós de crédito son los que normalmente manejan los datos de estas personas, las condensan y se los remiten a las mismas entidades crediticias. Y otra vía pueden ser justamente las listas que se establecen. Es muy común, por ejemplo, ahora ver en los condominios que se establecen las listas de morosos de las cuotas de mantenimiento. Bueno, estas otras que ya pasan a la esfera de los particulares tienen un régimen completamente distinto a las de las del ámbito crediticio. Las personas que se atrasan un mes en el agua, la luz, ¿los incluyen en esta lista de morosos? La del agua y la luz perfectamente tienen sus reglamentos internos para poder manejar el tema de los cobros. Entonces, al ser los datos personales de las personas, valga la redundancia, una información sensible no puede ser manejada antojadiza y arbitrariamente. Y tanto las compañías de agua como de luz tienen sus reglamentos internos para ejercer estos cobros. Y si contuvieran alguna norma en la que se expone a las personas en una lista de morosidad, pues perfectamente podrían estar violando el bloque de legalidad o de constitucionalidad incluso. Ahora vienen los impuestos municipales, hay mucha gente que no tiene la plata. Si no puedo pagar estos impuestos, ¿me incluyen en esta lista también? En principio, por lo menos, no tenemos conocimiento de que se dé, tanto en las municipalidades como en el Ministerio de Hacienda, una lista de morosidad, digamos, y si fuera de esa manera, también consideraríamos que fuera violatorio de la Ley de Protección de los Datos Personales de las Personas, la 8968, que es de larga data ya, es una ley de 2011, que incluso no ha sido bien utilizada y las personas, tanto consumidoras como las mismas empresas, la desconocen sus alcances y finalidades. Y es ahí donde esperamos hoy poderles brindar algún insumo, ¿verdad? La gente está muy nerviosa porque no ha podido pagar la casa, no ha podido pagar el carro. ¿En qué momento ya uno empieza a salir como moroso en esta lista? Se supone que para poder salir en una lista de moroso en el ámbito crediticio, únicamente puede ser el momento en que la deuda esté vencida, sea líquida y exigible. Pasa normalmente también que como mecanismo de presión, las entidades financieras comienzan a presionar a las personas, a llamar, a decir que la van a ingresar en la lista de morosidad, pero esto es completamente viciado, digamos, desde el punto de vista de la protección de los datos de las personas, porque hasta que no sea exigible esa deuda, no pueden estar en esa lista de morosidad. ¿Y cómo se sale de esa lista? Para salirse es una muy buena pregunta, porque para incluirlo es muy rápido, Ítalo. Pero para sacarlos duran a veces años y hasta que la persona realiza otro trámite se da cuenta de que sigue en la lista. Entonces, ¿qué se ha creado mediante la Agencia de Protección de Datos? Que es una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Justicia y Paz que realiza toda la revisión de este tipo de casos. Se tiene que hacer un procedimiento con unos formularios que se encuentran en línea en la página de esta agencia y se tienen que revisar los datos en cada base de datos en las que se puedan establecer que existen y se tiene que ir eliminando una a una. O sea, la persona tiene que hacer la petición en cada base de datos para que sea eliminada porque debería ser automáticamente, pero la práctica nos dice de nuevo, que para incluirlos es muy rápido, pero para sacar a las personas no lo hacen automáticamente. ¿Tengo que pagar todas mis deudas para empezar a llenar el formulario para que me saquen de esa lista? Sí, es necesario tener ya la deuda cancelada o, en su caso, que la deuda esté prescrita para que pueda hacer entonces acceso a que la deuda ya quede vencida, quede completada y entonces a partir de ese momento hacer la gestión para que se le limpie la base de datos. ¿Cuáles son los inconvenientes que uno puede tener al estar, uno pues dice manchado, puedo estar en esta lista negra? Bueno, pueden ser inconvenientes de tipo crediticio.
A las personas les pasa mucho que terminan de cancelar tal vez un crédito, nunca limpiaron la cuestión ante la SUGEF o siguen las bases de datos como una persona morosa, llegan a pedir un crédito y no se los otorgan. Tal vez teniendo la capacidad de pago, tal vez teniendo ya las deudas liberadas, pero sigue apareciendo en la lista. Hasta que no se elimine de esa lista, no va a poder acceder al crédito. Estas deudas prescriben, ya pasa el tiempo, pasaron 5 o 6 años y ya eso quedó saldado. Sí, aquí hay un punto importante, que es que las deudas van a prescribir de acuerdo con el régimen en el cual fueron fijadas. Si fue dentro del régimen civil, pues tendrían un plazo de prescripción de 10 años. Uh-huh. Si fuera dentro del plazo mercantil, que son la gran mayoría, préstamos, tarjetas de crédito, todo este tipo de negociaciones comerciales, se regirían por un plazo de prescripción de 4 años. Siempre y cuando la persona no haya sido notificada dentro de ese plazo, pues esto funge como un criterio interruptor de esta prescripción. ¿Dónde podemos encontrar ese formulario que usted dice? Ese formulario se encuentra en la página de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Esa es una página web donde están una serie de formularios donde las personas pueden ya sea actualizar sus datos, pedir acceso a la información. Muchas veces las empresas no le quieren dar el acceso a la información a las personas. Las personas, con base en un principio de titularidad y de identidad, tienen derecho a manejar su información que se encuentra en las bases de datos. Pasa mucho que usted llega, por ejemplo, a una tienda comercial de estas que venden electrodomésticos y le dicen, no podemos darle porque usted aparece como moroso. Entonces usted les tiene derecho a decir, bueno, ¿en qué base de datos es que aparezco como moroso? Para a partir de ahí empezar a hacer las gestiones. Ahora, me dice usted que es difícil que lo saquen uno de esta lista. Tal vez uno ya pagó y quiere sacar un crédito o un préstamo para una casa y el banco le dice, no, usted todavía está en esta lista. Para hacer eso, se puede hacer la gestión directamente ante la entidad que se le requirió el crédito y que se le canceló, que le otorgó una carta de descargo y empezar ahí, a partir de ese momento, a hacer las gestiones en las bases de datos. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos a las personas, ¿verdad?, tiene la facultad para que puedan reclamar mediante una denuncia en esta agencia un procedimiento de protección de derechos para que se le, justamente, como la palabra lo dice, se le protejan sus derechos de los datos personales y puedan así proteger y tutelar ese uso malintencionado que se le está dando a la información. Y si usted requiere a la entidad y en 5 días hábiles no corrige esa información y no lo excluye de la base de datos, puede proceder ante la denuncia y ya esa denuncia, si llega a término, puede culminar en sanciones para la empresa, que pueden ser desde que le suspendan la base de datos y se la bloqueen durante cierto tiempo, hasta sanciones económicas, si no me equivoco, que pueden llegar a 15 millones de colones. Nos escribe Catherine se atrasó con un pago en un almacén, ella pues fue a buscar trabajo, en el trabajo buscaron la base de datos y no le dieron el trabajo porque aparecía en esta lista de morosos. ¿Qué puede hacer ella? Bueno, eso es realmente inaudito, tal vez no tiene ya tanto que ver con el tema crediticio, sino ya con una cuestión laboral que, por lo menos a nuestro criterio, podría ser discriminatorio completamente. Nada tiene que ver una condición crediticia con acceder a un trabajo, y si se le supedita a la persona a que tenga un récord limpio crediticio para acceder al trabajo, me parecería completamente discriminatorio y esta persona podría acceder al Ministerio de Trabajo ante una denuncia. Nos están escribiendo en este momento, hay gente que ya canceló la deuda, pero que se atrasan montones en sacarlos de esta lista, por más que llenen un montón de formularios. Eso es lo que te decía, lo normal es que para ingresarlos duran horas, horas, segundos, ¿verdad? Pero para sacarlos hay que hacer toda una serie de trámites que, gracias a Dios, a partir de la existencia de esta ley, existe por lo menos un marco normativo y una entidad que se encarga de velar por la protección de estos datos, pero claramente le hace falta fuerza, ¿verdad? Le hacen falta garras, porque definitivamente, por más de que podamos denunciar y utilizar este procedimiento de protección de datos, pues es complejo el tema a nivel sancionatorio y a nivel del músculo que puede tener esta agencia. Por eso hay una exdirectora que fungió en esta agencia que ha promulgado y ha promovido que la agencia se separe y tenga una autonomía plena como la de la Defensoría de los Habitantes, para que pueda tener unas verdaderas garras y pueda llegarle a las empresas y ejercer una verdadera protección de datos de las personas. Nos están preguntando, una persona que tiene muchísimo miedo a entrar a esta lista, porque ¿cuáles son las repercusiones negativas? Porque tiene miedo de que no le den crédito, pero en ningún lado.
Bueno, es importante justamente identificar por eso en qué base de datos es que se encuentra esa lista de morosidad o si es a nivel de su jefe también identificarlo. ¿Por qué? Porque en cada base de datos hay que hacer la gestión por aparte. Y si existen 15, 20, 25 burós de créditos, pues entonces hay que averiguar o hacer la gestión en todos para que entonces se le elimine de todas las bases de datos si es que la persona ya efectivamente pagó y tiene cómo demostrarlo. Bueno, vea lo que nos escribe Katy, vea qué interesante. Ella aparece en esta lista de morosos, se fue al juzgado con el número de expediente, pero ese expediente ni siquiera aparece ahí. Nadie, ¿qué puede hacer ella? Bueno, ahí lo que habría que analizar es si el número de expediente está bien y si no, en los juzgados de cobro con el número de cédula o en Contraloría de Servicios del Poder Judicial le pueden dar la información de cuáles expedientes se encuentran o brindarle acceso al sistema de gestión en línea para que ella pueda acceder a estos expedientes y corroborar su información. Hablamos con el abogado Boris Molina Matthew, le agradezco montones. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y espero que la gente haya podido aprender un poco de este tema que sin duda es importante y el cual no hemos hecho uso de la ley como deberíamos. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Verónica.